You're watching TVCN. If you're a business or an individual, we want you to know we offer partnership and sponsorship opportunities. Contact us at the number below. ¿Y cómo están mis amigos y todos mis hermanos que siempre nos están siguiendo aquí por tvnola.com? Este es tu amigo y hermano José García con otro de los episodios que traemos semana a semana aquí en televisión. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que creo que nos concierne a todos. Ya sabemos todo lo que hemos estado viviendo por los últimos meses, se puede decir ya estamos en 2 meses prácticamente. Hemos estado viviendo una crisis mundial, internacional, algo que nos ha afectado a todos, nos ha afectado a personas que están en diferentes lugares de la ciudad, pero también en todo el lado del mundo nos ha afectado. No ha respetado si eres rico, si eres pobre, si eres religioso, no eres religioso, si eres bonito, eres feo. Creo que a todos nos ha afectado de alguna manera u otra. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que creo yo que merece que lo tratemos, merece que lo desmenuzamos un poquito y así podamos entender qué es lo que puede esta crisis, de qué manera nos puede afectar, pero también vamos a hablar acerca de cómo nosotros podemos salir de esta victoriosos, de qué manera podemos salir triunfantes contrarrestando esta crisis mundial. Así que para mí es un gran placer, es un privilegio poder tener aquí en este estudio dos personas a cuales yo admiro mucho, las cuales que he tratado ya por un par de años, unos cuantos años atrás, y cada vez que vienen aquí al programa nos traen temas muy, muy especiales, muy buenos, que nos educan, que nos edifican, y el día de hoy no va a ser la excepción. Así que a mi izquierda tengo aquí a mi amigo el doctor Luis Felipe Soto, que también es pastor de Iglesia Verbo en Kenner, Luisiana. ¿Cómo está? Sí, mucho gusto, gracias. Privilegiado de estar aquí contigo. Bueno, el privilegio es mío y gracias una vez más por aceptar la invitación. Y a mi derecha tengo también aquí al licenciado, psicólogo también, David McCormick. ¿Cómo está, David? Muy bien, gracias por tenernos acá y darnos el espacio para contribuir en este tema. Gracias. Y gracias, y la verdad que a ambos les tengo mucho aprecio. Y la última vez que te miré, creo que fue allá en Guatemala, estuvimos allá en Casa Bernabé, y estuvimos allá un tiempecito, ¿verdad?, ayudando acá a los huérfanos, todos esos muchachitos. Y creo que también volviste otra vez e hiciste algo aquí en la ciudad, pero creo que fue algo corto que nuestra interacción en esa visita. Pero me encanta lo que estás haciendo, y yo sé que vas a estar hablando un poquito de lo que estás haciendo allá en Guatemala. Y por supuesto, ¿verdad?, que no podemos callarnos y no podemos dejar de darle las gracias al trabajo tan arduo que han estado haciendo los doctores, enfermeros, todos los que trabajan en todo el healthcare system. Han hecho un trabajo fenomenal, y para mí de verdad que yo creo que vale la pena decir esto. En nombre de todos ustedes queremos darle las gracias a usted, doctor, a todo su staff, a todas las personas que están trabajando incansablemente ahí en la trinchera, están ahí en el front line, donde está todo lo que está sucediendo con esto del coronavirus. Gracias. Dígame, doctor, ¿cómo ha sido para usted estos últimos días, semanas y prácticamente meses? Pues hicimos una distribución del cuerpo médico de tal forma que tomamos semana por semana. En el caso nuestro, los cardiólogos, tuvimos 2 cardiólogos cada semana. Y la que yo cubrí fue del 3 de abril al 10 de abril. Y te digo, empezaba a hervirse este coronavirus con los casos sumamente graves, y fue una experiencia en cierta forma muy estresante, en cierta forma desgastante, pero a la vez de mucha revelación. Pudimos aprender mucho, pudimos estar viendo la secuencia, la innovación de cómo se trata este virus, y realmente les puedo expresar que fue una experiencia grande en ese sentido. Wow, no, la verdad que no, ni siquiera me puedo imaginar lo tanto que han trabajado todos los doctores en todo lado del mundo, pero sobre todo, ¿verdad?, que aquí en Nueva Orleans, en el área de metropolitana Nueva Orleans, donde el brote, ¿verdad?, se ha hecho más presente, ¿verdad?, más que en cualquier otra, a lo mejor, de las otras ciudades, de acuerdo a la proporción de habitantes que tenemos.
nos ha afectado bastante, y especialmente, ¿verdad? Es feo decir esto, ¿verdad? Pero ha afectado una etnia, ¿verdad? Una raza así principal, es, que es la raza africana-americana, ¿verdad? Sí, y y pues vamos a hablar un poquito de eso, pero me gustaría que habláramos cuál es la diferencia de este virus con coronavirus que se han presentado en años pasados. ¿Por qué este virus se ha hecho tanto énfasis y por qué ha paralizado prácticamente todo el mundo? Sí, como tú dices, este virus no es nuevo. El coronavirus lo vimos hace años como SARS, después el MERS, y ahora lo han titulado como el COVID-19, porque es la versión nueva de lo que es el coronavirus, y es un mutante. En este caso, el virus tiene propiedades de que es muy agresivo, muy contagioso, sumamente contagioso. Es un virus pesado, o sea que no es que viaje así por el aire, sino es una distancia de metro, metro y medio, lo más que puede viajar a través de la saliva, a través de una persona que tose o estornuda. Y principalmente la vía de ingreso al organismo es por las vías nasales, la boca o los ojos. Por eso es que se recomienda el usar las máscaras, claro, y todo eso. Así es. Entonces, hablemos un poquito, ¿verdad? Porque yo sé que las personas que nos están mirando, nos están escuchando, han escuchado tanto acerca del tema del coronavirus, qué hacer, qué no hacer, y tantas recomendaciones que hemos recibido, ¿verdad? Gracias a Dios, ¿verdad? Por los medios. Pero yo quiero que en su experiencia nos hable un poquito de cómo este virus afecta de manera mortal a una persona que es contagiada con el virus. Me gustaría hacerles una dramatización de un caso que tuve. Esta señora me llamó el domingo, que era 5 de abril, no lo olvido porque fue mi aniversario de bodas, 35 años casado con mi esposa. Felicidades. Muchas gracias. Y en la noche me llama esta señora, me dice, mi marido tiene mucha fiebre, 103, le tomamos el oxígeno, ya está en los 80, se siente muy cansado, y esta es una persona sumamente, pues, con muchas convicciones, y le dije, me dice ella, le dije que nos vamos al hospital, y él accedió. Y eso, dice ella, me sorprendió. Llegó él, y te digo, cuando vimos todos los resultados de la sangre, para mí ya ni necesitaban hacer la prueba del coronavirus. En aquel entonces todavía tomaba varios días en tener la respuesta. Pero solo viendo los exámenes, que representaban una inflamación grande, hay diferentes tipos, como la proteína C reactiva, el D-dimer, lo que son las transaminasas, los linfocitos bajos, la ferritina, el LDH y el otro que es también troponina, que representan una inflamación excesiva en el cuerpo. Entonces, eso es lo que te digo, es un virus tan agresivo e invasivo que afecta a todo el cuerpo. Entonces, en este caso, el punto cero es el pulmón, porque ciertamente entran por las vías respiratorias y se llega a la persona con una neumonía bilateral. La radiografía típicamente muestra infiltrados en los dos pulmones, casi en la periferia bilateral. Luego, pues, la falta de oxígeno, que obviamente hay que poner a la persona en oxígeno y esperando a ver qué sucede, porque son personas que tienen que ponerse en aislamiento y en una unidad intensiva, porque rápidamente el cuadro cambia, pero así acelerado. Entonces tienes que estar listo si la persona necesita ser intubada. Y así fue con este paciente que seguí. Lo empezaron con las medicinas que hemos oído mucho, la hidroxicloroquina, la citromicina, una medicina antiviral, y también, como es un virus que puede afectar los coágulos, un anticoagulante, que es el Lovenox. Entonces todo eso estaba el cubierto, pero aún así, de repente el cuadro empeoró. Esa tarde, pues, fue un trauma, porque lo transfirieron ya a un lugar más intensivo, vigilando su oxígeno, y al verle fatigado, que estaba todo usando sus músculos para respirar, tuvieron que ponerle el ventilador, lo tuvieron que intubar.
De esa forma estuvo varios días en ese intubado, y aún así pues el cambio era mínimo, tratando de darle todos los antivirales posibles, como te digo, los anticoagulantes, antibióticos, esta combinación que es empírica de hidroxicloroquina con el Citromax, y aún así no había una respuesta favorable, al punto que se recurrió al plasma. Wow. Y no sé si lo seguimos más adelante, te sigo contando. Yo creo que este momento sería bueno hablar acerca de esto, porque creo que el caso que usted está hablando, ¿verdad? Merece hablar acerca de este, el plasma convaleciente, ¿sí se llama? Así es. Uh-huh. Háblenos un poquito de eso, doctor. Sí, resulta que la persona que ya ha tenido esta infección viral puede generar anticuerpos. Okay. Entonces había en este caso un médico nefrólogo que ya regresó después de estar en su cuarentena y se le detectaron que ya tenía anticuerpos. Entonces lo que hace la persona es donar su plasma, es la sangre que se mete como en un aparato que va descomponiendo los eritrocitos del plasma, que es el líquido de la sangre, y luego se recolecta esto en pequeños recipientes. Y una persona puede donar para 4 o 6 diferentes pacientes. Es la bendición, que no solo es de uno a uno, sino puede darlo. Y así fue que esa misma noche a este paciente se le hizo la transfusión de plasma. Y te digo, en 2 días ya tenía el tubo afuera. ¡Wow! ¡Qué bendición! Se recuperó de una forma tremenda, increíble. Ahora, ¿esto es algo que se está practicando ya abiertamente? ¿O este paciente de quien estamos hablando fue uno de los primeros que recibió este tipo de tratamiento? En el estado de Luisiana, para el 12 de abril, habían 3 pacientes. En esta región del sur, él fue el primero. ¡Wow! Y lo que quiero decirte es que ciertamente el FDA lo aprobó, pero está todavía en un estudio de la Clínica Mayo, que ellos tuvieron que hacer un montón de papeleo, pero afortunadamente, mira, esto fue como la gracia de Dios, la mano de Dios, que fue todo el trámite en horas. Se hizo todo y esa misma noche se le pudo transfundir y el resultado fue fenomenal. Lo que se transfunde es anticuerpos que la persona ya enferma no puede generar. Está tan su cuerpo tan afectado, que te digo, casi todo el organismo se afecta. Si yo te podía decir de la cabeza, te puedo decir, hay una encefalitis, conjuntivitis, wow, pulmones, la neumonía, corazón, una miocarditis, todo lo que es hígado inflamado, dañado, los riñones, la persona puede llegar a tener diálisis cuando los riñones se paralizan. Así que prácticamente todo el cuerpo está invadido. O sea que estamos hablando aquí de un enemigo que ataca sin misericordia. Agresivo y mortal. Agresivo y mortal. Y eso es lo que hace diferente a los otros virus que hemos visto en años pasados. Muchas personas, ¿verdad? Yo sé que los medios de comunicación a veces, en muchas ocasiones, exageran y para, ¿verdad?, agarrar ratings y todo eso. Entendemos todo eso, pero yo creo que escuchándolo de su boca, escuchándolo de su propia experiencia, creo que es algo que debemos tener conciencia de que esto es un enemigo común que no respeta. Y hemos visto, ¿verdad?, personas que son gente grande, estamos hablando de gente que el gobierno, líderes mundiales, de potencias mundiales, que han sido afectados a través de este virus. Desgraciadamente, ¿verdad?, muchas personas aquí en nuestra ciudad han muerto, más de 1.500 personas el día de hoy. Creo que sobrepasamos los 1.500 muertos, David. Bueno, quiero compartirles lo que es la pirámide de prevención. Y este es un tema muy importante porque ahora que se nos está diciendo, probablemente ya a fin de mes podemos abolir lo que es el aislamiento social, no es algo que hay que tomar ligeramente. Es muy importante que nosotros sigamos en esta pirámide. La pirámide tiene cuatro etapas que podemos dividirlas en esta forma. La base, que es la base de la pirámide, si ustedes se dan una idea de lo que es un triángulo así, la base es lo más importante que nosotros no podemos dejar de hacer, y es modo de vivir con el coronavirus. Porque el coronavirus puede ser que ya en el fall, este otoño, regrese. No sé cómo va a regresar, tal vez regrese más débil, tal vez regrese más agresivo, no sabemos. Y lo que sí sabemos es que no hay vacuna este año.
Entonces, la prevención para el modo de vivir importante es para todos, toda la población. ¿Qué tenemos que hacer? Lavarnos las manos. Cada vez que toquemos algo, yo aún diría, si usted va a echar gasolina, póngase un guante. No sabe cuánta gente está tocando ese mismo mango y echando gasolina a su carro. Muy importante. Va a comer usted, tiene que lavarse las manos. Llega a su casa, hay que lavarse. Número dos, lo que es el distanciamiento social. Tenemos que tener ciertos lineamientos. Yo creo que somos dados a abrazos, somos dados a besitos, a las manos y todo eso. Yo creo que vamos a seguir así, mira, no sé, con el puñito, con el codito, porque somos formas de que tenemos que habituarnos a un estilo diferente. Y por último, la mascarilla. Si usted sale fuera de su casa, yo le recomiendo todavía en estos días siga usándola, porque parte es uno prevenir a otra persona, más si usted tiene un catarro o algo, cúbrase, ¿va? Porque está usted protegiendo a la otra persona y no sabemos quién anda a nuestro alrededor, ¿verdad? Entonces, eso es para todos y continuamos haciéndolo. Ahora, el segundo escalón, podríamos decir, de la pirámide, es lo que es la cuarentena voluntaria. Esta es personas que están en riesgo, por ejemplo, de más de 65 años, con una, por decir así, patología como diabetes, hipertensión, problemas del corazón, del riñón, y por otro lado, que tengan un estado de inmunosupresión, que su organismo, por ejemplo, por un cáncer, por un tratamiento médico de quimioterapia, sus defensas estén afectadas, ¿verdad? Porque esta población tiene un chance, un riesgo de 80% de mortalidad y morbilidad, quiere decir se enferman fácilmente. Para ellos, la cuarentena voluntaria consiste en un aislamiento. Les recomendamos que continúen con ese aislamiento. Obviamente, si usted va a trabajar, hágalo, pero con mucha precaución, porque es una población de riesgo. El siguiente escalón es más grave. Personas que se llama la cuarentena total obligatoria, a un aislamiento total como el que estamos viviendo en este momento. La importancia es que si nosotros somos consistentes con este aislamiento completo, vamos a hacer que esa curva que hablaba David al principio se aplane, y de tal forma que eventualmente viene para abajo. Si nosotros no somos diligentes en llevar a cabo este aislamiento, obviamente van a haber brotes nuevos y eso expone a toda la población. Y la cúspide del pirámide es el vértice, es el más serio que es el que hemos estado viviendo, la cuarentena sanitaria obligatoria, que son personas que sí tienen el virus, son portadores y por tanto pueden contagiar a otra persona. Les doy un dato muy interesante. En una semana, si yo tengo una persona contaminada, que es portador del virus y puede contagiar, y asumamos que esta persona, ponemos aquí, va a exponer a tres personas. En un día, esta persona que está y lleva el portador virus puede contaminar a tres personas en un día. Les hago la pregunta, en una semana, en 7 días, ¿cuántas personas pueden ser afectadas si esta que se contaminó contamina a otras tres y a otras tres? ¿Cuántas personas en 7 días son 2,187 personas que se contaminan por una persona en una semana? Entonces, este dato es realmente revelador, que no estamos jugando con algo que estamos jugando con fuego, pues, que nos puede quemar. Y yo les animo a que pongan atención a esta pirámide preventiva que nos puede ayudar en mucho como sociedad, como población, y evitar una pandemia. Estamos hablando un poquito de esto, doctor, de lo que nos afecta ahora de manera corporal, en todo lo que es nuestro cuerpo, nuestro físico, pero también estamos hablando de otra pandemia que quiero que desarrollemos acá, que me encanta cuando tengo expertos. Imagínate, tengo un experto a mi derecha, un experto a mi izquierda,
Y la verdad que ustedes son los bendecidos acá, los privilegiados, porque tienen esta gran oportunidad de poder escuchar lo que vamos a tratar. Me encantaría que habláramos un poquito acerca de cómo el aislamiento nos ha afectado. Hemos escuchado cuarentena por tanto tiempo, doctor. Nunca en mi vida creo yo que las personas habían pasado tanto tiempo en sus casas y tanto que deseamos. Yo quiero unas vacaciones, yo quisiera estar en mi casa y no trabajar por una semana. Pero hemos pasado semanas tras semana y tras semana, y el aislamiento ha traído cierta pandemia que viene a afectar, ¿verdad?, el área emocional. Y de eso quiero hablar un poquito, que tú nos hables, ya que tú tienes la experiencia como psicólogo, como trabajador social, que has trabajado con tantas personas. Háblanos cómo este aislamiento nos ha producido trastornos emocionales al punto de que está llevando a personas a tener brotes de otras maneras. O sea, lo psicológico nos trae consecuencias físicas, y vamos a hablar, ¿verdad?, de eso, como también consecuencias espirituales. Pero háblanos un poquito de lo psicológico. Sí, claro. Algo importante que están hablando ya, se ha hablado mucho de la curva, ¿verdad?, que hay que aplanar la curva. Por eso es que se ha hecho ese aislamiento y se ha animado a todos a estar en sus casas. Y gracias a Dios, ya en diferentes partes se está viendo que efectivamente se ha aplanado la curva de una forma muy efectiva. En otras partes del mundo, pues más que acá puede ser. Yo estoy muy pendiente, por ejemplo, de las noticias de Guatemala, que han tomado restricciones mucho más fuertes, pero también tiene un sistema de salud mucho más débil. Por eso es necesario ser mucho más estrictos en ese sentido. Pero ya se está hablando de una segunda curva que va a venir, específicamente hablando de la salud mental, que viene después, que realmente se va a aumentar los casos de diferentes trastornos, y no solo trastornos en sí, que eso requiere, por ejemplo, cuando él está hablando de una enfermedad, se requiere que haya diferentes síntomas de una forma recurrente para que se pueda diagnosticar como un trastorno. Pero va a haber un aumento de síntomas en general. Por ejemplo, yo he escuchado de muchas personas que padecen ahora de insomnio, que aún estando en sus casas y no pueden dormir. Entonces es importante hablar de ese síntoma, que va a ser más, más y más, va en aumento, y va a ser algo que tenemos que hablar, va a ser algo que vamos a tener que tratar. Porque una persona que no ha dormido, por ejemplo, no va a rendir en su trabajo, no va a hacer un buen trabajo en su casa con sus hijos, se va a ver afectada las relaciones que tiene de todo aspecto de su vida, se va a ver afectado. Entonces esa segunda curva, sí es necesario que ya prestemos atención a la salud mental. Principalmente yo veo de las personas que han estado en la trinchera, como hablabas, ¿verdad?, los doctores, las enfermeras, los enfermeros, esas personas que están viviendo esa realidad, porque veo que hay dos grupos: están los expuestos, ¿verdad?, y los aislados, ¿verdad? Nosotros que tenemos la dicha que podemos decidir aislarnos, los doctores pues se están exponiendo a ese caos que se está viviendo en el hospital, ¿verdad? Y hay otras poblaciones que también lo tienen, que son forzadas a vivir esa realidad. Pero, por ejemplo, ya que mencionaste SARS, se hizo un estudio en el 2003, cuando pasó lo de SARS, en Hong Kong y Toronto, que fueron dos puntos fuertes, epicentros del SARS, y se vio que después del SARS, se logró controlar de una forma muy efectiva, 89% del personal médico, de los médicos, del personal de la salud, padecían de burnout, o sea, se quemaron. Wow. De angustia, tenían ya diferentes síntomas muy fuertes en el tema de salud mental. Wow. La gran mayoría. Increíble. Entonces podemos hablar acerca de que también esto puede traer un estrés postraumático. ¿Cómo nosotros podemos lidiar con eso? Porque sí, nos ha traído, yo no voy a negar aquí, no lo voy a negar, me ha traído noches donde no he podido conciliar el sueño de manera normal, y con aquello de pensar, ¿seré que tengo o no tengo el virus? O sea, yo creo que todo mundo se hace esa pregunta. Y eso pues nos crea un peso en nosotros que quizás no debiéramos de llevarlo, pero nos está afectando. Claro. O sea, nos afecta a todos. O sea, el hecho de que seamos cristianos, que seamos ministros, que seamos personas que somos positivas y exitosas, no quiere decir de que no estamos expuestos a este asunto. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos
tratar o de lidiar con este estrés que nos está trayendo este asunto del virus? Claro, yo creo que hay diferentes niveles también, como estábamos hablando hace un momento, pero yo sé, por ejemplo, como hombre, a veces queremos minimizar esos efectos, ¿verdad? Mm. Y más a veces como también como cristianos, ¿verdad? Porque no queremos exponer que estamos sintiendo algo tan fuerte, tan débil, tan vulnerable. Pero en primer lugar, yo creo que es importante que en este momento no minimicemos. A veces decimos, por ejemplo, yo me cacho en lo que estoy diciendo en mi mente, ay, pero podría estar peor, podría estar como esa persona. Y empiezo a minimizar lo que yo estoy pasando. Y al hacer eso, la verdad que no estoy dando un lugar para procesarlo. Y la única forma que vamos a atravesar esta crisis es atravesarlo, es detenerlo así. Así es la crisis en mi vida personal. La tengo que no solo aceptar, reconocer, ponerle palabras y luego procesarlo, ¿verdad? Lo tengo que pasar. Entonces, si estamos tratando de distraernos con algo, no está tan mal, la verdad que más adelante vamos a ver las consecuencias de una forma muy tremenda. Entonces, en primer lugar, yo creo que es momento de no minimizar lo que estamos sintiendo y decir, bueno, sí, no puedo dormir. Por primera vez en mi vida tengo insomnio, ¿verdad? Ya al tomar ese paso, ya hay otros pasos que puedes tomar. Pero si no estás dispuesto a tomar el primer paso de ser sincero, honesto, lo demás no se puede hacer, ¿verdad? Yo creo que hemos visto, creo yo, ese problemita. Y yo hablo por mí mismo, ¿verdad? De que a veces, como tú dices, o sea, queremos ser fuerte, ¿va? Y no mostrar esa vulnerabilidad. Uh-huh. Pero en realidad, si nosotros no lidiamos con eso, como tú dices, nos va a afectar tarde o temprano. Es como, ¿verdad? Usted como doctor, ¿verdad? Usted le da ciertas indicaciones a su paciente y le dice, si tú haces esto y esto y esto, tú vas a minimizar un problema cardíaco el día de mañana. Pero se tiene que seguir estas instrucciones. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos tratar con todo esto? Hablándolo, ¿verdad?, del punto médico, porque nos afecta todo este asunto de manera mental. Definitivamente. Yo he pasado tres traumas en mi vida. El terremoto de 1976 en Guatemala, Katrina aquí, el huracán Katrina, y ahora la pandemia. Y te digo, obviamente mi situación fue diferente en cada uno de ellos, pero ahora que hablaba David y exponía esto, puedo reconocer que sí, sí hubo traumas. Por ejemplo, el terremoto en Guatemala, pues yo era joven, pero te digo, ya muchacho, crecido, pero como después de un terremoto hay temblores y sigue la cosa, y ya cuando yo vi la cantidad de muertos que había, yo dije, esto, yo estaba en primer año de medicina. Pues me iba a dormir a la cama con mis papás, porque yo digo, no aguantaba, era esto, un continuo estrés, igual Katrina. Pero ahora ya en Katrina, ya mi participación fue tratar a la gente, más no tanto conmigo, pero vimos mucha depresión. A través de la desilusión de perder sus propiedades, sus casas, de llegar al vecindario y se movió el del frente, el otro se fue a otra ciudad, ya no era la misma comunidad y la gente se deprimió bastante al tal grado que empezamos a ver un síndrome que se llama Broken Heart Syndrome, que es el síndrome del corazón roto. Y literalmente lo que sucede por el estrés, por la angustia, es una enfermedad psicosomática porque llega a alterar la circulación de las coronarias y esos capilares se constriñen de tal forma que limitan el flujo de sangre al corazón. Wow. Y típicamente lo que vemos es una persona teniendo un ataque al corazón, pero con coronarias normales. Queriendo decir, no hay ningún bloqueo, pero ha sido ese estrés, esa angustia que ha provocado ese daño al corazón y literalmente el corazón se rompe. Increíble, la verdad que eso la verdad que me pone a pensar. Y yo escuché una historia recientemente también, una amiga estaba viendo las noticias de lo que pasó en Ecuador, que yo no vi los videos, la verdad, pero dicen que sí, muy fuertes, o sea, las imágenes de que las personas en la calle, ¿verdad? O sea, fue tan fuerte ver las noticias que dice que salió a tomar aire y como que le costaba respirar. Entonces, fisiológicamente ella estaba bien, pero en su mente entró, o sea, por medio de una imagen,
y ya en sus pensamientos, luego sus sentimientos, el cuerpo tiene que canalizar esa energía, por así decirlo, tiene que canalizarlo de tal forma que ella ya padecía de algo que no podía respirar, ¿verdad? Entonces sí tenemos que prestar atención a esos efectos secundarios fisiológicos que se da por algo que es puramente psicológico, por así decirlo. Hablemos un poquito de la ansiedad. Creo que la ansiedad nos está llevando al borde de... Yo mismo estoy que ya ni quepo en esta ropa. La ansiedad nos está matando a todos. Porque vamos de shopping al refrigerador, vamos de shopping a la cocina, a la despensa. Y creo que parte de que nosotros pensamos que vamos a tratar con ese fenómeno es comiendo. Yo creo que sí, yo he visto imágenes, ¿verdad? Hay chistes que dicen que la gente después de la cuarentena va a salir todos con cuerpos nuevos, ¿verdad? Pero sí, es una realidad porque, como decía, de una forma lo tenemos que procesar, ¿verdad? Entonces, si no lo estamos haciendo de una forma saludable, que sería, como yo decía, ponerle nombre, tal vez es escribir lo que estoy sintiendo, platicar con alguien, que alguien te ayude a tomar pasos, mantener tu rutina, por ejemplo, de dormir bien, de hacer ejercicios, todas esa rutina que me ayuda a procesar, a canalizar lo que yo estoy pensando y sintiendo, ahora que es más fuerte, ¿verdad? Si no lo hacemos, sí, nuestros cuerpos llevan la cuenta, ¿verdad? Y efectivamente yo creo que mucha gente que se está comiendo, también se ha visto un aumento, por ejemplo, en el abuso de sus sustancias, y eso se va a ver. Eso también va mucho con la soledad, ¿verdad? Entonces sí, mucha gente que está sola, pues recurren a lo que hay, ¿verdad? Y tal vez hay una botella de licor. Y eso es lo que, bueno, es mi único acompañante que tengo, ¿verdad? Entonces sí tenemos que tener mucho cuidado, pero realmente es un trabajo intencional, interno y social que se tiene que llevar a cabo. Y si no se hace, sí, vamos a caer de alguna forma en algo que realmente es pecado, ¿verdad? Volvemos a la comida o lo que sea, pero ponemos otra cosa como nuestro refugio, ¿no? Y eso en sí nos causa daño. Yo creo que es indiscutible de que necesitamos cierta interacción social. Y creo que eso, ¿verdad? Estamos ahorita sufriendo este fenómeno que nos está llevando a tener esta ansiedad, a tener comportamiento que quizás ni nosotros mismos nos estamos dando cuenta que están ocurriendo. Exacto. Y llega el momento que a lo mejor nos inunda la ira y a lo mejor nunca hemos sufrido de ira, nunca hemos experimentado eso, pero ahorita se están dando brotes de ira. ¿Cómo podemos nosotros hacer para, o sea, qué consejos sanos como el que está dando David? Pero usted como pastor, me gustaría, ¿cómo lidera, cómo usted trata con los hermanos, con la congregación, con personas que están pasando por momentos así como este? La Biblia... José nos presenta un cuadro muy balanceado, muy completo en Primera Tesalonicenses. Dice así: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Entonces, ahí nos da una perspectiva de que Dios nos ve como seres trinos. Específicamente aquí dice: y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, la salud es un balance del ser trino que somos. Si yo tengo una vida espiritual plena, pero no cuido mi cuerpo, o si no, por decirlo como decía David, atiendo mis emociones, canalizo correctamente mis sentimientos, mi cuerpo no va a estar en balance. Lo que Dios busca en nosotros es precisamente que nuestro cuerpo, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, esté en ese balance. Yo soy partidario de limitarme en leer estas teorías tan difíciles de comprender que están sacando por todos lados, y por otro lado trato de invertir más mi tiempo en la palabra de Dios. Uh-huh. Trato de ver algunos programas que sean de naturaleza, algo que nos distraiga, porque si nos consumen las noticias, si invertimos ese tiempo en ver lo que está pasando en el mundo, la verdad que eso afecta a nuestra alma, uh-huh, afecta a nuestras emociones, nuestro espíritu se ve afectado. Uh-huh.
Entonces, mucho depende de qué comemos. Uh-huh. Y yo tengo que tener una dieta tanto físicamente hablando como una dieta espiritual, una dieta emocional. Tengo que buscar de personas que me influyan positivamente, no están en debates y que esta teoría de conspiración y eso, lo otro, mira lo que dice esto, porque la verdad que eso nos lleva a más estrés. Y ese balance que Dios tiene aquí presentado para nosotros llega a ser un caos, por decirlo así. O sea, entonces lo que necesitamos es un balance. Hay tanta información a nuestra disposición, tenemos las redes sociales, tenemos los medios de comunicación, tanto como radio y televisión, que nos están bombardeando con tanta información, y lo que está creando, ¿verdad?, es un desbalance en nuestra mente, en nuestras emociones primeramente, nos afecta, ¿verdad?, a nuestro cuerpo, ¿verdad?, nuestro físico, y por ende, ¿verdad?, también afecta nuestra área espiritual. Me gustaría que definamos, para que ya esta parte, ¿verdad?, entremos ya a lo que es, quiero entrar a lo que es emocional y espiritual de lleno, pero me gustaría que definiéramos alma, cuerpo y espíritu. Muchas personas confunden esas tres cosas. ¿Cómo podemos definirlos y de una manera, ¿verdad?, simple, que nuestros televidentes, nuestros oyentes, que puedan entenderlo y pueda ser fácil de digerirlo? Bueno, en el alma están los sentimientos, las emociones y la voluntad. El espíritu, si nosotros no tenemos una relación viable con Dios, no hemos recibido como Salvador de nuestras vidas, pues nuestro espíritu está muerto, porque Él es el que vivifica nuestro espíritu y es eterno. Y luego el cuerpo, pues es el traje que Dios nos ha dado. Algunos más bonitos que otros, ¿verdad? Pero la ventaja es que un día vamos a tener cuerpos glorificados y todo vamos a hacer. Sí, todo vamos a ser muy bonito. Muy bonito. Y eso, como te digo, es para mí la definición. Por ejemplo, ¿cómo interactúa el cuerpo con las emociones y con el espíritu? Imagínate esto, que el cuerpo, en medio de un estrés, de una tensión, se libera cortisol, que es una hormona. El cortisol te eleva el azúcar, te eleva la tensión, se ha comprobado la presión arterial alta, todo eso a raíz de una emoción, por ejemplo, de estrés, de ira. O sea, que nuestro azúcar se puede subir de un enojo. Claro, claro. Y esto te desgasta. El pH cambia, todo tu cuerpo, tu organismo responde. Las endorfinas son estas hormonas que te ayudan a aliviar el dolor. ¿Cómo tú puedes generar más endorfinas? El ejercicio, el salir al sol, el ver los árboles, los pájaros, respirar aire puro. Hay otras hormonas como, por ejemplo, la serotonina, que es una hormona del balance de satisfacción, de serenidad. Se ve que las personas en depresión tienen bajos niveles de serotonina. Y las pastillas que nos recomiendan, el Lextapro, todas estas, el Zoloft, todos esos que tú hemos oído, lo que hacen es restaurar ese balance en el cerebro de la serotonina, y de esa forma se corrige esa depresión. Increíble. Wow. O sea, estoy escuchando términos que yo sé que muchos estamos aprendiendo, y yo sé que esto va a ser de mucha bendición, y tienes que llamar a tu vecino, a tu amigo, tu hermano, tu papá, tu mamá, para que miren este video, porque también lo vamos a poner. No solamente va a salir aquí por tvnola.com, en televisión, sino que también lo vamos a subir por las redes sociales para que usted pueda compartirlo y mucha gente pueda escuchar esta información tan, tan poderosa que nos están dando estos grandes expertos. Hablemos un poquito del miedo. ¿Cómo podemos tratar con el miedo, la soledad, esas personas que se sienten que no tienen? Imagínate cuántas personas al día de hoy están encerrados. El día de ayer, o el lunes, perdón, me encontré con una persona que dice, este es mi primer día que yo salgo. Wow. Desde que establecieron la cuarentena hasta hoy vengo a salir y estoy con miedo, estoy en pánico, porque no sé si voy a agarrar el virus o no. Exacto. Entonces, ¿cómo tratar con eso? Sí, claro, el miedo viene y realmente por lo que no tengo control.
Entonces, yo lo que pienso, yo no tengo ningún control sobre este virus. Y yo no tengo ningún control si me contagio o no. Bueno, hasta cierto punto ya me puedo cuidar, pero aún viendo gente que se ha cuidado, se ha contagiado. O sea, yo, eso causa temor, causa ansiedad, el hecho de que no tengo control de algo. Es importante tomar un paso hacia atrás y preguntarme, ¿de qué sí tengo control? En primer lugar, como decía Luis, yo tengo control de cuántas noticias consumo en el día. Y no hablando de una forma, voy a ver menos noticias, no. Yo voy a ver noticias de 6:30 a 7:00 únicamente. Y de ahí voy a apagar la televisión, borrar esas aplicaciones y de una forma estricta, o sea, reducir, restringirme, porque yo no tengo el dominio propio. ¿Verdad? Yo soy el primero en decir, yo no tengo el dominio propio para decir, ah, bueno, ya es hora. ¿Verdad? Yo pongo esas restricciones que necesito. Entonces, es una forma, yo sí tengo control de eso. Pero también nosotros tenemos cierto control de lo que pensamos y eso viene a afectar lo que sentimos. Entonces, si estoy acostado en la cama, pensando y pensando, y yo regreso mucho cuando hablo con diferentes personas o pacientes que están teniendo dificultad al dormir, entender esa conexión entre tu cuerpo y tu mente, ¿verdad? Como habla ese versículo, incluso tu espíritu, por ejemplo, les puedo poner a hacer y poner tensos mis manos y después mis pies y diferentes músculos del cuerpo de una forma de relajarme y yo voy pensando, por ejemplo, y puedo meditar sobre un versículo. Estoy integrando esas tres partes como hablábamos y realmente la relajación. Yo no he escuchado a una persona que no logra dormir después de hacer ese ejercicio. ¿Pero qué es lo que hacemos? Estamos, ay, si pasa esto, ay Dios, y si se, ay no, y si, y por eso. Esa sí es la definición de ansiedad. Yo siempre pienso como 100 flechas que va de mi mente, y si pasa eso, y si pasa, y si. Wow. No. Esa es ansiedad. Cuando nosotros logramos enfocarnos en algo, eso ya no cabe la ansiedad. Entonces, si estamos enfocados, Dios, tú eres mi refugio, tú eres mi roca, tú eres mi escudo. Y estamos declarando esas verdades en nuestras vidas, vamos a ver que no hay espacio para la ansiedad. Pero sí tenemos que ser intencionales al hacerlo. Eso no nace de nosotros, ¿verdad? Y otro, hablando del aspecto social, por ejemplo, hay un psiquiatra que estudió mucho después del 9-11, ¿verdad? Que las Torres Gemelas. Estudió las personas que estuvieron en ese trauma. Y trauma viene por ser impotente ante algo y sentir ese abandono de personas que, o cosas que te podían proteger que no lo hicieron. Entonces, esa impotencia, abandono, lo que sintieron en ese momento miles de personas en ese momento de las Torres Gemelas. Estudiaron las personas que podían regresar a sus casas y abrazar un ser querido y procesar el trauma, no sufrieron consecuencias mayores del trauma. Personas que fueron a su cuarto solo procesando el trauma, ellos tuvieron muchísimos síntomas de diferentes trastornos. Entonces, el aspecto social es sumamente importante. Nosotros sí somos tres partes, pero vivimos en comunidad y nosotros no podemos ignorar esa parte. Necesitamos unos de otros. Y más, es más complicado en este tiempo, pero sí, como decías, de hacer esas llamadas, ¿verdad? Y parte de volvernos vulnerables, no solo es decir, me siento así. Algo que a mí me ha costado y me obligo a hacerlo es pedir ayuda. Y yo hice una llamada y decía, necesito que me ayudes con algo, a pensar en algo. Entonces, me disciplino porque de mí no nace, pero yo sé que lo necesito para tener un nivel estable de salud mental. Wow, me encanta todo esto y creo que todos estamos aprendiendo que hay que hacer un buen balance para poder tener este bienestar en nuestra mente, tener bienestar en nuestro cuerpo y por supuesto, ¿verdad?, en la parte espiritual. ¿Cómo las personas han respondido al llamado espiritual en este tiempo? Como pastor, vamos a irnos a la rama de espiritual ahora. Como pastor, como ministro, ¿usted ha visto algún cambio positivo? ¿O qué cambio usted ha visto, verdad, en la gente de su iglesia o la gente en general? ¿Ha habido más acercamiento, más cercanía a Dios? ¿O las personas se han puesto apáticas? ¿Cómo ha afectado eso? Yo creo que la necesidad física y mental pues te lleva a buscar otras opciones. Y ahí es donde el espíritu está más ávido de recibir una respuesta, ¿va? Porque no la estás encontrando en las noticias, no la estás encontrando en tu salud. Te doy este ejemplo. El penúltimo día que estuve en esa semana en el hospital, yo le había prometido a mi esposa que no iba a entrar a esas salas de aislamiento, porque
Uno, porque hay escasez de equipo personal de protección. Dos, porque el riesgo es alto. Entonces, mi esposa cuando llegaba a la casa me decía, quítese los zapatos, vaya a bañarse. Entonces, yo tenía ya todas las reglas que tenía que hacer. Pero le decía, fíjese que yo no entreno, pero siempre, pues, le hacía caso. Esta vez me llamaron porque había un hombre que sí tenía el positivo del COVID y le habían puesto un catéter en el pericardio y tenía que alguien que sacárselo. Ya era el tiempo de transferirlo y pasó un día y me llamaron y sí, pero está drenando, no, ya no, nada, nada. Pasaron dos días y yo haciéndome los quites, que no, hasta que me llaman, mire, tiene que venir a sacarle ese catéter para transferirlo a otra sala. Y ay, voy a romper las reglas de que le prometí a mi esposa. Pues no le dije nada, pero me disfracé completamente, protegido con guantes, máscara, todo, traje, botas y todo. Y entré y le saqué la tripita esa y me fui a la puerta. Ni siquiera le examiné, ni siquiera le hablé, pero en la puerta le dije, mire, Dios lo va a sanar. Usted va a dar testimonio de lo que Dios ha hecho por usted. Dos semanas después, estaba en mi clínica con su hijo. Y me dijo, lo que usted me dijo, no se me olvida. Wow. Y el hijo de él me dijo, mi papá me contó lo que usted le dijo. Y por eso yo vine, yo quería conocerlo. Wow. Entonces yo te digo, el deseo de un alma, de un ser que sabe su imposibilidad, su impotencia en una cama, con tos, con todo tipo de catéteres, de tubos y todo, hay un hambre, una sed de esperanza, una sed de saber que hay un ser supremo que puede más que nosotros. Uh-huh. Te hace vulnerable, te hace más receptivo uh-huh. a oír la palabra de Dios. Wow, qué lindo. La verdad que me toca el corazón escuchar esa historia. Y así como esa historia, yo sé que hay muchos más. Ustedes que nos están mirando, quizás tienes algún familiar que posiblemente esté en el hospital, posiblemente esté ahí en cuarentena, pasando las dos semanas que tienen que estar, pasando los síntomas y todo esto. Pero en todo esto, en medio de todo esto, sabemos de que nuestro Dios está en control. La Biblia es bien clara cuando nos dice que todas las cosas obran para bien para aquellos que aman a Dios. Así es. Y también la Biblia nos dice que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Quizás este enemigo común ha venido como un río, ha venido a afectarnos a todos. Pero ¿sabe qué? Dios sigue levantando banderas y una bandera que la levanta con mucho orgullo. Y nosotros como cristianos, como hijos de Dios, debemos de apegarnos más a Dios en estos momentos. Este es el tiempo de acercarnos a Dios. Y todos estos consejos tan, tan buenos, tanto como de un médico, un doctor de medicina que nos está dando, todos esos consejos preciosos, como también de un psicólogo para que nuestra mente sea sana. También estamos con nosotros tres, estamos acá para darte también consejos espirituales de que sin Dios nada podemos hacer. Dios es nuestro sanador. La Biblia dice que Dios sana nuestras enfermedades, que dice porque Él fue molido, que por su llaga, dice, hemos sido todos curados. Hay sanidad. ¿Cuál sería su consejo ya último para aquellas personas que nos están mirando en este momento? Esta mañana en mi oración recibí cuatro palabras y son cuatro P's. Primero, protección. Segundo, provisión. Tercero, poder. Y cuarto, presencia. Wow. Y cuando yo recibí esas palabras, porque estaba tenía que hacer una prédica que iba a ir a Guatemala, me pidieron que la quieren exhibir allá, y también quería hacer una para acá, pero yo no la llevaba por dónde. Y cuando Dios me mostró esas cuatro P's, cuatro palabras que empiezan con P, yo dije, aquí está la respuesta. Y titulé la prédica de esta forma: del sufrimiento a la gloria. Cuando hablamos de protección, Dios es el que nos protege. Estamos al abrigo del Altísimo. Habitamos bajo su sombra. Estamos bajo la sombra del Omnipotente. Es su protección que nos garantiza. Segundo, la provisión de Dios, que en medio de nuestra escasez,
Él puede hacer milagros. Elías fue alimentado por un cuervo que Dios envió y le daba en la mañana pan y carne y le traía en la tarde pan y carne. Imagínate, la provisión de Dios. Por otro lado, la protección, la provisión, el poder de Dios. De que es un tiempo en que en medio de nuestras limitaciones vamos a conocer a un Dios ilimitado que tiene todo el poder. Y por último, la presencia de Dios. Son tiempos en que vamos a experimentar esa realidad de que Dios es un Dios viviente, un Dios que está cerca de nosotros, que lo podemos tocar y podemos percibir que Él está a nuestro lado. Y el versículo que usé en esta prédica es así en Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, lo que decía David, no neguemos que estamos sufriendo, no neguemos que el desempleo, la inseguridad, la incertidumbre, los mis hijos que no están estudiando, no, probablemente no van a terminar el grado este año, no neguemos que mi situación económica, que la renta ya viene, todo eso es una realidad. Por eso aquí lo dice explícitamente, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente con esta pandemia no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Wow. No se compara. Wow. Sí, poderoso. Estamos sufriendo. Sí, claro. Pero imagínate, la gloria de Dios va a ser mayor. Ver su provisión, ver su protección, ver su mano de poder. Ver su mano de favor y su presencia en nuestras vidas no tiene precio. Wow, qué lindo, qué linda palabra, qué lindo mensaje. La verdad que lo recibo y yo sé que ustedes que están mirándonos también están recibiendo esto. Yo creo que la presencia de Dios se siente aquí en este lugar y usted también la está sintiendo ahí donde está. Y es momento de acercarnos. Si todavía tú no conoces de la Biblia, quizás has escuchado predicaciones, mensajes, y tú dirás, no, pero es que Dios no me escucha. Pues déjame decirte que estás más cerca de Dios de lo que tú piensas. Y Dios siempre ha estado a tu lado. Tú piensas que Dios no ha estado contigo. Cuando Dios ha estado ahí contigo, Dios ha estado caminando al lado tuyo. Te ha guiado tus pasos. Porque la Biblia dice que Él guía y endereza nuestros pasos. Y ha mandado a sus ángeles para que te cuiden, para que nos guarden. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en momentos difíciles que estamos al borde de la muerte? Y ahí Dios envía a sus ángeles. ¿Para qué? Para que nosotros no tropecemos. La verdad que me llena de gozo, de verdad, doctor, sus palabras, su mensaje, sus consejos. Y lo bendigo, ¿verdad?, con toda bendición espiritual para usted, para su familia y todo lo que está haciendo con sus manos, su congregación y su práctica profesional de medicina. La verdad que lo admiro mucho y le agradezco siempre, ¿verdad?, por todos sus consejos. Por supuesto, tenemos aquí a David y quiero que David también nos dé también consejos, donde un mensaje especial para aquellos que nos están mirando, aquellos que están pasando por momentos difíciles, momentos que quizás están solos y no tienen esa persona, como tú dices, a veces uno mismo, ¿verdad?, tiene que decir, tengo este problema, pero a veces hay una necesidad de que necesitamos que alguien nos escuche, que alguien nos dé esa mano que quizás a lo mejor como Pedro, que se estaba ahogando, dijo, sálvame, maestro, sálvame, que perezco. No llamó a ninguno de sus compatriotas, de los otros discípulos, sino que llamó a Jesús y dijo, sálvame, maestro, sálvame, que perezco. No hubo tiempo para hacer una oración de protocolo de Padre que estás en los cielos. No. Sálvame, maestro, sálvame, que perezco. Hay muchas personas que están en este momento así diciendo, quizás haciendo esa oración, y no tienen esas personas que en este momento les puede dar esa mano. Claro. Un consejo para todas esas personas. Sí, gracias, José. Pues pensando en ese tipo de ansiedad, y ciertamente han dicho que Estados Unidos principalmente tiene una epidemia de ansiedad, y lo pueden decir de esa forma porque realmente la ansiedad es contagiosa. Me contagio de ansiedad. Yo veo una noticia o hablo con una persona que está hablando de que hablando de diferentes cosas que me causa ansiedad, es contagiosa. Pero de la misma forma, la esperanza también es contagiosa. Yo sí estoy dando mensajes de esperanza, y no una esperanza falsa de que ay, todo va a estar bien siempre. Eso no es esperanza. Eso es tratar de pintar algo que no hay remedio. El único remedio realmente, la forma en que Dios estableció para redimir la tierra, redimir a nosotros, es
Cristo. Y como decías, el único que realmente lo podía salvar de ese que se estaba ahogando es Cristo, y nosotros también estamos ahogando, nos estamos ahogando en esta situación, y el único que nos puede dar una palabra de esperanza es Cristo. Entonces les animo que lean, que abren sus Biblias, tal vez ha pasado mucho tiempo, que lean, por ejemplo, el Evangelio de Juan, y vean ese Jesús como el único que es el fuente de esperanza en tu vida. Porque tú puedes llegar, salir de esto siendo una persona que contagia ansiedad a otras personas, o por medio de la paz que nos da Cristo, puedes ser una persona que transmite, contagia esperanza a otras personas. Entonces les animo a hacer esa parte, de ser esperanza en vez de ansiedad, porque vale la pena. Y realmente la tierra gime, está anhelando, esperando la revelación de nosotros los hijos de Dios, que entendemos quién es Cristo y qué ha hecho por nosotros. Entonces, aferrémonos a esa verdad, empecemos a leer, y no seamos esos que estamos transmitiendo la ansiedad, sino la esperanza. Bueno, yo creo que nos vamos a ya ahorita a despedir, pero vamos a hacer una oración antes de despedirnos. Y quiero decirles que mientras el mundo ahorita está buscando soluciones, buscando una vacuna para este enemigo, que ya no le vamos a seguir dando más propaganda y publicidad. Este enemigo nuestro le andan buscando una vacuna. Pero déjeme decirle que aquí en este programa acabamos de revelar de que hay una vacuna, hay un antídoto a este problema, a este veneno que nos ha estado envenenando por tantas semanas ya. Y la única manera, la única solución que tenemos es a través de la palabra del Señor, es a través de Cristo, nuestro Dios Todopoderoso. Es el único a quien nos puede solucionar todos nuestros problemas emocionales, nuestros problemas físicos y nuestros problemas de espíritu. Así que no queremos que dejarlos ir a ustedes sin antes orar, hacer una oración especial. Vamos a hacer una oración, y voy a pedir que el doctor haga una oración por aquellos que están enfermos, aquellos que están con enfermedades corporales. No tienen que ser la enfermedad del virus, pueden ser otro tipo de enfermedades que están afectando sus cuerpos. Y vamos a hacer una oración por sanidad divina. Amén. Padre, te damos gracias en este día por saber que tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, lo hemos recibido, y tú dices que nos has bendecido con toda bendición celestial, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y esta noche declaramos que hemos sido redimidos por la sangre de Jesús, hemos sido escogidos por el Dios omnipotente, ahora somos sellados en el Espíritu Santo, somos adoptados en el amado, y tú, Señor, nos has predestinado para que seamos herederos de tu reino. Y tu palabra dice que aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, a él será la gloria. Ese poderoso Dios que mora en nosotros, el poder que actúa en nosotros, lo declaramos en cada familia este día. Aquellos que están enfermos, sí, sí. Aquellos que están ansiosos, aquellos que sufren de insomnio, declaramos libertad, declaramos paz, el príncipe de paz, el shalom de paz que está, sea derramado en tu hogar, en tu familia, en tus hijos, que reine la paz, que reine el amor de Dios, la gracia de Jesús que vino siendo rico, se hizo pobre, para que nosotros en su pobreza fuésemos enriquecidos, la recibimos esa gracia, el don de la salvación, declaramos salvación en tu casa. Declaramos avivamiento en tu hogar, declaramos amor, declaramos paz, armonía en el nombre de Jesús. Y nuevamente declaramos sanidad, cuerpo, espíritu y alma, completo, guardado íntegramente para Cristo Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Y quiero que nuestro invitado de mi derecha, a nuestro hermano también, yo le llamo hermano también, David McCormick, para aquellos que no saben, él es canadiense y habla perfecto español, habla mejor español que yo, imagínese usted, y que yo, y habla con acento chapín porque reside en Guatemala. Pero me gustaría que hicieras una oración por todos esos niños, todos esos muchachitos, que hay tantos muchachos que ahorita están quizás a lo mejor haciendo escuela y todo eso, pero muchos que no entienden qué es lo que está sucediendo.
que haga una oración por, claro, por toda esta juventud, por todos esos niños, claro, para que Dios les dé salud mental, uh-huh, y les dé tranquilidad, les dé paz. Sí, no, y qué bueno, ¿verdad?, pensar en esas poblaciones vulnerables, porque ante una crisis así, las poblaciones que ya estaban vulnerables se hacen más vulnerables. Entonces, los niños específicamente, sí, con mucho gusto. Dios, venimos delante de ti con mucha esperanza, Padre, que tú conquistaste la muerte por medio de Jesús y nosotros tenemos ese acceso. Nosotros no necesitamos otro mediador, que ahora donde estamos sentados, parados, podemos venir delante de ti con ese acceso directo a tu trono de gracia, al lugar santísimo, Padre. Podemos venir delante de ti. Te pido que tú des esa revelación a los niños, Padre, que se siente que no tienen esperanza. Sabemos que en estos días se han aumentado los casos de violencia doméstica, Padre, que hay más ira en los hogares, Padre. Yo te pido que tú des misericordia, Padre, que tú proveas una salida para esos niños que no tienen a quién acudir, Padre. Te pido que tú extiendas tu mano de misericordia, sí, hacia ellos, Padre, que tú seas su todo y que tú les des una revelación de quién tú eres, Padre, en este tiempo. Te pido que tú des misericordia a todas las poblaciones vulnerables en este tiempo, porque sabemos que delante de nuestros ojos, en nuestras prioridades, Padre, los hemos abandonado. Los hemos abandonado y estamos más enfocados en nosotros mismos, Padre. Perdónenos por no tenerlos a ellos como prioridad, pero tú sí, Padre. Tú eres defensor de los huérfanos, de las viudas, de las personas que están indefensas, sí, sí, los que no pueden defenderse, Padre. Así que te pido que tú seas su todo en este tiempo, que tú extiendas tu mano de misericordia a ellos, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Qué lindo, qué lindo. Y también yo quiero hacer una oración por aquellos que están pasando por momentos terribles. Quizás a lo mejor perdiste tu trabajo, a lo mejor perdiste tu negocio y no hay entrada ahorita. Quizás no tienes la bendición como a muchos de recibir del paquete de estímulo que el gobierno está dando. Quizás estás en otro país donde estás pasando momentos difíciles económicos, financieros, y yo quiero hacer una oración especial para que tu vida pueda ser suplida en todos los aspectos, así como se oró, que se oró por bendición, por salud mental, por salud espiritual, pero queremos también orar para que tus finanzas sean también, sí, bendecidas. Padre, gracias te damos por esta preciosa oportunidad que nos concediste de traer este programa especial. Gracias por mis dos amigos que están aquí. Ya ellos hicieron una oración especial para aquellos que están enfermos, para aquellos niños que están pasando momentos difíciles. Pero tú sabes la necesidad económica, financiera que muchas personas, muchos hogares están pasando. Personas que lo han perdido todo o están al borde de perderlo todo. Muchos perdieron sus trabajos, muchos sus negocios se están yendo, poquito a poquito se están yendo a la bancarrota. Pero sabemos de que tú eres un Dios que no solamente lo puede todo, sino que también eres el dueño del oro y la plata. A ti, Señor, en esta hora te pedimos que tú, que tu mano poderosa, que tu misericordia, Señor, sea con cada uno de estos hogares y que sea supliendo cada una de las necesidades conforme, como dice tu Biblia, tu palabra, conforme a tus riquezas en gloria. Que nunca falte el pan, que nunca falte, Señor, para poder suplir las necesidades que todas las personas en este momento están necesitando. Te pedimos, Señor, por bendición financiera, bendición, Señor, de trabajo, trabajos nuevos, Señor, personas que tienen sus negocios, sus restaurantes que están parados, que cuando abran las puertas, Señor, de sus restaurantes y sus negocios, Señor, sean más prósperos que antes, Señor, y que puedan ser restituidos de todo lo que han perdido durante esta semana, Señor. En el nombre de Jesús declaramos, Señor, prosperidad en todos los aspectos, tanto como espiritual, como emocional, física, Señor, pero también la prosperidad económica que tu pueblo, Señor, es merecedor de recibir también. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. Así que en esta hora pues nos queremos despedir. Gracias una vez más, David, psicólogo, pronto doctor también. Estamos creyendo de que vas a terminar tu doctorado pronto. Y deseamos lo mejor para ti. Gracias. Para toda tu familia. Tienes un nuevo integrante. Así es. En enero fue que nació. Febrero. Febrero. Sí. ¿Es niña o niño? Niña.
Otra niña. Sí, estamos iguales. Tres, estamos iguales, sí, es cierto. Tres. Increíble, wow. Dios bendiga ese fruto, esas tres niñas. Las dos, las gemelitas son preciosas. Gracias. Y y la novia, ¿cómo se llama? Johanna Hope. Johanna Hope. Wow, qué lindo, ¿verdad? Qué lindo el nombre, Esperanza. Así que bendigo tu vida. Gracias. Y todo lo que estás haciendo allá en Guatemala. Yo sé que estás aquí en Estados Unidos por el momento. No por verdad que tú lo planeaste así, sino que Dios lo planeó así. Así es. Y deseamos lo mejor para ti. Muchas gracias. ¿Cómo se llama la organización? Tú eres director de... Alianza Cristiana para los Huérfanos, ACH. Wow, excelente. Y gracias por el trabajo social que estás haciendo allá. Estás trabajando con más de 130 y pico de orfanatos en Guatemala. Sí. Y bendecimos, ¿verdad?, el trabajo que estás haciendo. Muchas gracias. Y por supuesto, mi amigo, el doctor Luis Felipe Soto. Yo lo conocí a usted, doctor, yo sé que esto no lo hablamos al principio, pero yo lo conocí a usted cuando quizás usted ni se imaginaba que íbamos a estar aquí hablando acá. Yo lo conocí a usted como en el año 89 o 90, cuando usted visitaba un restaurante al cual yo trabajaba, un restaurante Metri, un restaurante italiano en Causeway, sí. En Metri. Petra. No, Andreas. Andreas. Sí, y yo recuerdo ahí que sí. Llegaba usted con su esposa y y ahí fue que yo le conocí. Y mira cómo. Qué bendición. Qué bendición, ¿verdad? Yo le servía. Y ahora, ¿verdad? Sirve usted, ¿verdad?, a la comunidad, en todos los aspectos, ¿verdad? Qué lindo. Gracias, ¿verdad?, por lo que está haciendo como médico. La verdad que es de admirar. Porque así como usted como comentaba, que tuvo que ir a hacer eso, ponerse todo ese traje, eso es de valiente, eso no es de todos. O sea, usted con todo. No se lo diga a mi esposa. Esa parte la vamos a editar aquí. Así que... Pero imagínate, imagínese que eso, como dicen, héroes sin capa. Todos los que están trabajando en los hospitales alrededor del mundo son nuestros héroes. Así como, ¿verdad?, cuando el ejército va y nos defiende, y ellos son nuestros héroes. Pues hoy en día nuestra guerra es diferente, no ha sido con rifles, con pistolas, con granadas, con bombas, sino que ahora pues hay un nuevo army, ¿verdad? Un ejército nuevo que se levanta de héroes, y siempre han estado ahí, pero han estado bien calladitos y nunca le hemos dado, como decir, su lugar. Pero hoy, ¿verdad?, de verdad que sí, en el nombre de todos nosotros le damos las gracias, porque usted escogió, creo que, la mejor profesión. De poder, ¿verdad?, bendecirnos y cuidarnos a nosotros para que vivamos y no muramos. La verdad que, ¿verdad?, desde el fondo de mi corazón le doy las gracias por todo ese trabajo tan arduo que está haciendo. Y pedimos, ¿verdad?, que Dios le siga protegiendo en lo que está haciendo. Gracias, usted. Y por supuesto, ¿verdad?, pastor, ¿verdad?, de una iglesia local, la iglesia Verbo, a quien, ¿verdad?, queremos mucho. Enviamos, ¿verdad?, nuestros mejores deseos para todo el equipo pastoral, para todos los hermanos que están sirviendo. Vemos ahí por Facebook los servicios que están teniendo lindos, sus mensajes y todo eso. Y muchos saludos a Congregación Verbo. Así que, una vez más, gracias por aceptar la invitación. Un privilegio estar contigo aquí. Gracias. Y por supuesto, ¿verdad?, nuestra audiencia, que no lo dejamos atrás. Muchas gracias. Ustedes siempre están apoyándonos. Ya ustedes saben, estamos acá. Hemos hecho algunos cambios en cuanto a los programas, ya que por la distancia social y todo eso, habíamos cerrado al principio, ¿verdad?, todas las operaciones aquí en el estudio. Pero Dios nos ha estado abriendo las puertas para poder hacer esto mejor. Y gracias a aquellos que se conectaron, como testimonio, más de 22 mil personas se conectaron con hicimos el Día de Clamor, que por cierto, ¿verdad?, usted trajo un mensaje precioso. Y gracias por aquellos que compartieron la transmisión. Por tvnola.com fueron más de 50 mil personas las que se conectaron. Tenemos los reportes ya analíticos. Así que pues fue una tremenda bendición, un tremendo éxito. Gracias a todos los pastores que nos enviaron sus mensajes y todas esas personas lindas que se conectaron. Y aquí estuvimos con distancia social. Tuve que hacerla de ingeniero de sonido, de ingeniero de cámara, ingeniero del switch y de todo. Así que perdón por todos los mistakes que hice. Normalmente tengo a mis hijas, ¿verdad?, y están aquí en el estudio. Ellas me están ayudando, nos están ayudando, están haciendo un trabajo profesional.
Pero ahí se ve la diferencia. Por eso es que necesitamos todo. Necesitamos esa interacción, pero también el trabajo en equipo. Así es. Y por eso, ¿verdad?, que el trabajo en equipo es más efectivo que cuando nosotros tratamos de hacer todas las cosas. Ese día era yo one man band, como decía, un hombre de todo, que hacía toda la banda. Pero no, de verdad, gracias a ustedes por siempre estar orando por nosotros, por estarnos apoyando en todos los aspectos. Así que nos despedimos, ahora sí, nos despedimos con gran bendición para ti, para tu vida, para tu familia, para tu negocio y para tu iglesia también. Hasta la próxima, José García, con otro episodio más del Show de Visión Nodal. Dios les bendiga. Bendiciones. You're watching TVCN. If you're a business or an individual, we want you to know we offer partnership and sponsorship opportunities. Contact us at the number below.